Pero vamos a ir profundizando con uno de los temas que a esta hora de la tarde es tendencia número uno en nuestro país y tiene que ver con la convencional Teresa Marinovich, que en horas de la tarde, hace pocos minutos atrás, antes de comenzar un punto de prensa en la prueba de audio que generalmente los profesionales de la comunicación realizamos antes de grabar o antes de salir en vivo, se prueban los micrófonos, sobre todo en el caso, como ustedes lo están viendo ahí, hay solo un micrófono de la señal oficial, por así decirlo, por lo tanto todos los medios de comunicación deben chequear que esté funcionando y que les llegue bien la señal. Vamos a escuchar parte de los calificativos y epítetos que dijo en esta instancia, vuelvo a insistir, previo a un punto de prensa, en una instancia podríamos decir un poco más relajada, donde se estaba probando el audio para que los medios de comunicación recibieran de manera correcta la señal. Escuchemos qué sucedió en esa situación y a la vuelta seguimos comentando. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Convención. Convención, Julia. Convencionales, concha su madre. Algo un poco en su estilo, provocador. Ya a estas alturas de la convención e incluso antes de la convención conocemos las maneras de referirse a ciertos temas de la contingencia que ha tenido Teresa Marinovich, así es que la verdad es que por ese lado es algo que podríamos esperar de ella, si es que ya estamos ahí al tanto de cómo es su estilo, más bien provocador, siempre generando muchas reacciones, y esta no es la excepción, tendencia número uno a esta hora de la tarde en las redes sociales. La opinión que ustedes tengan, por supuesto, estamos muy pendientes en hashtag Hoy es Noticia CNN. Otro tema que...